Buenas, gente, estamos en Broken Sword 5. Capítulo, no lo sé. Pero bueno, estamos en Montserrat, en la capilla esta de la Santa Cova. Había pillado incienso de aquí, bueno, virutas, que hay que convertirlas en incienso, pero me están desapareciendo cuando las pongo. Las pongo y las quemo. A ver, vamos a echarle colonia. Rocié con Brett las virutas. Esto ya lo hice antes, Maravilloso. pero no lo hice así directamente. Mezcla aromática. Las echamos Puse ahí. las virutas aromáticas en la taza. Lo que pasa es que esto se apagaba ahora, ¿eh? Y lo encendemos. Encendí las virutas aromáticas. Un dulce aroma llenó la habitación. Bueno, antes no hice la mezcla desde el menú, ¿eh? Vale, la Per esta había dicho que quería una experiencia espiritual para poder hablar con ella y necesitábamos luz, música y aroma. Tenemos el aroma, tenemos la luz que hemos encendido en el capítulo anterior, las velas estas del candelabro y queda la canción, que no me sé la canción. Que la canción se hace con un martillo que hemos pillado en esta caja y golpeando los estos. Pero como no sé leer partituras, pues no sé muy bien qué cojones me está diciendo de canción. Así que tengo que pedir una vista. Per tiene una melodía divina favorita. ¿Dónde está silbando el Ave María? ¿O alguna nota que falte? Dime cuál es la combinación. Cambiar el tono de una nota ya existente. Echa guarras en uno de los dos botes de pintura. Vale, ¿dónde hay guarras? Esto, ¿no? Y se lo echamos a este de aquí mismo. Vertí el aguarrás en el bote de pintura. Vale. Hay que tocar una melodía que no sé cuál es. El martillo producía un sonido prometedor. Una fa aguda. Fa aguda, ¿no? La. Si la... Esto era sol, ¿no? Sol. Asombroso lo que ha dicho, pero ya está. Que no me sé la combinación, hostia. Sol, fa aguda y sol. Sol, fa aguda, sol, si la sol. Vale. Sol, fa, sol, si la sol. A ver. Sol. El martillo producía un sonido prometedor. Pero dale, esto era sol, hemos dicho, ¿no? Habían metido en el andamio un bidón de gas. Que le des con el martillo, hostia. Sol. Sol. Fa. Fa aguda. Sí. No, me estaba equivocando. Sí. Esto era así, ¿no? Vale, entonces lo he hecho bien, ¿qué cojones? A ver, sol. Sol. Fa. Fa aguda. Si. No, me estaba equivocando. Bueno, es fa aguda. ¿Esto qué es? El rallador. No era un sonido dulce. ¿Y puedo pegarle aquí al andamio directamente? No tiene pinta, ¿no? Andamio, andamio. Esas de ahí no llego. Y el cono creo que tampoco hacía nada. Pues aquí no hay más sitio para golpear, ¿eh? ¿Esto qué era? La. Sol, fa.
Sila, sol, creo que era, ¿no? ¿Cómo era? Sol, fa, sol, si, la, sol. Sol. A ver, sol, fa, si, la. No tengo el la, ¿eh? No tengo el la. ¿Qué te Ha cuentas, sido Nico? divertido. ¿Qué te cuentas, Nico? Ayúdame, anda. Nico, ¿a qué te referías con olores, campanas y luces celestiales? A la auténtica experiencia eclesiástica. Ah, entiendo. Olores, campanas Tenemos y olores. luces divinas. Tenemos luces, aunque no sé si son divinas. Pobre Pearl. Sí, pobre yo, no te jode. Está bastante destrozada. Lo que sepa puede ser fundamental para encontrar la tabla. Así que vamos a depender de una turista estadounidense. Yo siempre acabo dependiendo de un turista estadounidense. Sí, de mí. Virgen He negra. encontrado una estatua. Es una virgen negra. Genial. ¿Qué has descubierto sobre Pues ella? nada. Esto, no, solo era eso. Pues no es mucho para ¿Y qué empezar. has descubierto tú? No te jode, hija puta. ¿Cuántos años tendrá esta capilla? Eso te lo pregunté yo a ti. Bueno, así que no sabemos nada de nada. Estamos los dos Esa es la perdidos. versión corta, sí, y también la larga. Experiencia ¿Tienes espiritual. alguna sugerencia? Estoy tan atascada como tú. ¿Has oído lo que le silbaba a Dwayne a Pearl hace un momento? ¿Era el Ave María? Sí, eso es. ¿Por qué no lo cantas, Nico? Por encima de mi cadáver. ¿Qué te Olores. parece el incienso? Tiene un olor familiar. ¿Olor a iglesia? Pues no, pero puede valer. Espero que valga. Vale, necesitamos aquí más cosas. Espérate, no, es que habrá que golpearle con el martillo, porque el martillo se me queda aquí arriba. Era un andamio desvencijado, lleno de herramientas y materiales. Es que aquí no hay más cosa para golpear, ¿no? Está el extintor, pero me falta una cosa. A ver las velas. Las velas podrían ser divinas, pero Pearl había reclamado para ella aquel pequeño oasis de espiritualidad. Necesitaría algo más impactante para llamar su atención. Espérate un segundito. ¿Qué pasa si pongo esto aquí? No. Ahí. Necesitaba una idea mejor. Voy a probar otra cosa. Voy a poner el retrovisor aquí en donde la chimenea. Bueno, donde el candelabro. Atado con lana. Por si no se va a caer. No, pero no me deja. A ver, retrovisor aquí. ¿Sí? Coloqué el retrovisor Sí. sobre el candelabro, de forma precaria. Átalo con la lana. Aseguré bien el retrovisor con un poco de hilo. Y esto ya puede dar bastante luz, ¿no? Así celestial como ella quiere. No veo el retrovisor, ¿eh? Eso ya era otra cosa. Vale, pero tiene La que luz del apuntar para otro candelabro lado, ¿no? iluminaba a la Virgen Negra como si fuesen oleadas de Celestialas. divinidad, con forma de vela. Vale, pensé que tendría que apuntar para aquí, para el medio, pero bueno. Tenemos el incienso, tenemos esto, falta la mierda esta. Pero ¿dónde golpea, tío? Hay uno, dos. Era un andamio de... Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. El cono tiene que ser la, ¿eh? Producía un sonido leve. Y a lo mejor darle sin martillo, es que no lo sé. ¿Cómo hemos dicho que era esto? Sol, fa, sol, si, la, sol.
Sol es esto. Sol. El martillo producía un sonido prometedor. Mal. No tengo ni puta idea. Sol. Es que esto es sí. Y esto es fa, pero esto no es fa sostenido, ¿no? Fa aguda. Tocadas en el bidón de gasolina. Los botes de pintura y el extintor. Fa. Fa aguda. Sí. No, me estaba equivocando. Sí. A ver. Sol. Sol. Fa. Fa. Esta. La. No, me estaba equivocando. Ah, esta es la. Bueno, vamos por orden. Sol. Sol. Fa. Fa. Quita esto. Ha sido divertido. A ver ahora. No, necesito el martillo. Sol. El martillo producía un sol. A ver ahora. Sol. Sol. Fa. Fa aguda. Esto es sí, ¿eh? Así que no sé por qué me dicen que no. No era un sonido dulce. Tu puta madre. No, me estaba equivocando. Estoy muy perdido. Sol. Sol. Sol otra vez. Sol. Fa aguda. Sol. Fa aguda. Es que aquí no veo yo nada más, ¿eh? Voy a tener que mirarlo. La. No, me estaba equivocando. Vale, pues voy a hacer un corte y lo voy a mirar, porque es que no tengo ni puta idea. Bueno, no lo he mirado al final. Me he puesto a mirarlo y luego he visto la combinación aquí y me ha parecido que me he saltado algo, ¿eh? Por eso he vuelto directamente. Sol, fa, sol. Creo que este sol es el que me he saltado. Si la, sol, fa, sol, si la, sol, vale. Sol, fa, sol, si la, sol. 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 Fa. Fa aguda. Sol. Sol. Sí. Sí. La. La. Y sol. Sol. Claro, era la melodía que tarareaba Dwayne. Me estaba saltando George, el sol ese, macho. Es el Ave María. Déjame probar. A ver si tú le das más rápido. Por si no. Hala, ahí ya tienes tú esta celestial. Ni sin muta, la hija puta, ¿eh? No sé qué más tengo que hacer. Vaya, lo has clavado, Nico. Sí, esta fregona es especial, sin duda. Déjamelo a mí. Que algo nos falta, ¿eh? ¡Calabacita! ¡Oh, cielos! ¿Qué? Parece que le ha gustado, ¿no? ¡El sonido de los ángeles! ¿Qué ángeles? Ese es Nico tocando. ¡El olor a piedad! ¿Y qué?
¿Sí? ¡La Virgen! Creo que... ¡son lágrimas! ¡Está llorando, Dwayne! ¡La Virgen está llorando! Está llorando y se está peinando también. El pequeño. Hostia, pues esto era chungo, ¿eh? Sentí, bueno, lo del incienso, ¿no? No fue culpa mía. Una pierna rota. Demanda por daños. Oh, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Perdóname, pobre Timmy. ¿Qué? ¿Has atropellado a un niño? Querida, tienes un alma muy piadosa. Bueno, pues ya está. Siento como mi alma flota en el aire. Podemos seguir con la peregrinación, Dwayne. Espera, que tengo preguntas para ti. Un millar de clic más y acabamos. Pearl había vuelto a ser ella misma. Dime todo lo que sepas, Señorita Henderson. George, querido. Sí, querido, pero no me has hecho ni puto caso, hija puta. Oh, muy bien, gracias. Acabo de ver un milagro, George. A partir de ahora todo irá bien. ¿Qué milagro? ¿De qué hablas? Sí, Pearl. Estoy convencido de ello. Háblame de ti. Dime, Pearl, ¿qué has estado haciendo desde la última vez? Pues verás, George. He estado de viaje. ¿Cómo le irá Eva con su padre? ¿En serio? ¿Qué tipo de viaje? Uno espiritual. Un viaje por el camino de la iluminación. Vaya, ¿y por eso has venido hasta aquí? Así es. Aunque la Santa Cova es solo una parada en el camino. ¿Qué tiene la Santa Cova de especial? Eso digo yo. Es un lugar antiguo y muy sagrado. Me pasé el último año investigando sobre este sitio y puedo asegurar que no hay nada que no sepa sobre él. Dímelo todo. Por un casual no sabrás algo sobre la roca de ahí fuera, ¿verdad? No. Solo sé que durante 1000 años la gente aseguró que veía una cara en sus formas. Es que lo hay. ¿Y por qué la Virgen es negra? ¿Qué puedes contar sobre la estatua? He leído que la Virgen negra ha estado aquí desde el siglo IX. La llamaban la Moreneta de Montserrat. Dicen que la original fue llevada a la catedral. ¿Qué voz pero tiene, no? Dwayne y yo más sabemos asquerosa. Que es mentira. ¿A que sí, cariño? Por supuesto. Esta es la auténtica. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Qué me puedes decir de la Santa Cova? Bueno, verás, la llamaban la Capilla de la Santa Cueva. Cueva. Fue construida directamente en la propia montaña en 1696. Creo que va a haber un pasadizo. Sobrevivió a guerras napoleónicas, aludes, la guerra civil... Y la capilla sigue en pie a día de hoy. ¡Es un milagro! O una restauración. Sí. ¿Qué has dicho, cielo? Sí, un milagro. ¡Qué hijo puta! A ver, Dwayne. ¿Sigues ocupado, Dwayne? O sea, Dwayne, como dijo un buen hombre, George, aunque Dwayne se escribe distinto, el caleidoscopio sigue siendo agitado. Sus piezas están en movimiento. Y tu trabajo es recogerlas, ¿verdad? Alguien tiene que hacerlo, compadre. Me gustaba hablar con Dwayne, pero rara vez aprendía cosas al hacerlo. Yo tengo un colega que se llama Dwayne y no se escribe así su nombre. ¿Qué puedes decirme de la maledicción? Pearl, ¿esto te dice algo? Nada, cielo. Aparte de las obvias connotaciones gnósticas, claro. ¿Qué? Ya sabes. Esta entiende, Todos esos santos gnósticos. Tomás el Incrédulo, Judas. ¿Y ves a la mujer con la capa roja? Esa es la infame María Magdalena. Esta aquí de la derecha. Lady in red. Ya basta, Dwayne. Sabes de sobra lo que opino sobre ella. Pearl sabía mucho sobre los gnósticos. ¿Será gnóstica esta también? Luego está el Uroboros. ¿Tiene ¿Uroboros? Algo de especial? Pues si mal no recuerdo, había un Uroboros justo aquí, en esta capilla. Aquí esta hay uno. Esta capilla fue renovada en los años 30 o 40. Los trabajadores encontraron símbolos tallados en la roca. Entre ellos estaba un bello Uroboros. Pero eso es asombroso. El recoveco. ¿Dónde está? Ah, ya no está aquí. Ah. Fue considerado una blasfemia y lo taparon con yeso.
Con yeso, ¿eh? Entonces Cariño, debajo de la chimenea. Creo que es hora de que nos vayamos. El camino hacia la iluminación no espera a nadie. Así es la vida del peregrino. Me ha gustado volver a verte. Y tanto que te ha gustado. Y conocer al fin a tu novia. No somos... Da igual. Coge esto, Nico. Nunca se sabe cuándo lo necesitarás. ¿Qué le ha dado? Cuida de nuestro chico, el buen George. Pobre ovejita descarriada. No soy... Tranquila. Esta ovejita está en buenas manos. Bon voyage. Adiós, queridos. Venga, que os den. Hasta luego. Vale, vamos a mirar el yeso este. Nico, no empieces. ¿Ovejita? Céntrate en el asunto que tenemos entre manos. Vale, el uróboros que mencionó Pearl... Tienes razón, debemos encontrarlo. Ha dicho en el yeso, en la restauración. ¿Aquí? No parecía tener nada de especial. ¿Cómo que no? ¿Me lo cargo yo con un martillo que tengo aquí? Si me dejan, claro. Esperaba que estuviese haciendo lo correcto. Toma, uróboros. Hey, estaba Nico, claro, aquí no hay más yeso. El uróboros. ¿Y ahora qué? Pero entonces el recoveco este... El yeso ocultaba un uróboros. Puede tener que ver con... Con la entrada, ¿no? Porque aquí seguro que hay un... Para que comunique con la cara de fuera, tiene que haber un pasadizo o algo. Pared de roca. La pared estaba hecha de roca pura. Yo creo que el recoveco es la entrada. Construida en la roca. Algún botón o algo, no sé. Espérate, voy a ver si puedo coger una vela y ponerla ahí en el recoveco. Lo mismo solo te deja mirarlas, ¿eh? Y no se pueden coger. Vela, sí, me deja. Con una me vale. Vale, a ver si la puedo poner en el recoveco. A ver, George, la vela ponla aquí. No, ah, bueno, estaba encendida, ¿no? Que yo sepa. ¿Qué era aquel sonido? Ahora sí. Me ha dado una cerilla nada más. A ver, uróboros. Algo habrá que hacer con él. Lo sabía. Otro pasadizo secreto. Pues ha sido tocarlo y se ha abierto esto. ¿Cómo lo has hecho? Habrá sido otra muestra de la vieja magia de Stobart, Nico. Ha flipado, ¿eh? Esto está un poco oscuro, ¿no? ¿Tienes miedo, George? Podría coger otra vela, pues ¿eh? Claro que no. Me preocupa que te caigas. Solo eso. Bueno, no me ha dejado coger la vela. Digo, pillo una y me la llevo, ¿eh? Menuda cueva más oscura. Cerrado. La puerta es lo que me preocupa, George. Seguro que se vuelve a abrir en unos segundos. Que no cunda el pánico. Un minuto después, más o menos. No se abre, ¿no? Ahora sí. Oh, que cunda. Tengo que admitir, Nico, que no pareces preocupada. De tanto viajar contigo, George, me he acostumbrado a estas cosas. Si me alarmara cada vez que se cierra una puerta, puede que para siempre, pues... Tienes razón. ¿Qué cosas digo? Mira a ver si puedes abrir la puerta y yo iré a comprobar la... ¿La qué? Oscura y nauseabunda cueva. Es que tengo una cerilla, pero no quiero gastarla. Andar a tientas en la oscuridad no iba a ser divertido. Pero llevaba toda la vida haciéndolo. No era una novedad. Vale. ¿Qué hay por aquí? Muro. Daba la impresión de que la pared tenía algo grabado. No se ve nada, tío. ¿No tiene el móvil esta linterna o algo? Coño, es verdad que es para llamar.
No quería usar la última cerilla si no era absolutamente... Hombre, necesario, necesario... Yo creo que es, ¿eh? Cosa grande. Habrá que estar así a ciegos. Piedra labrada. Piedra, un muro, ¿esto qué es? Era un objeto redondo hecho de tela que olía a moho. Hecho de tela. ¿Y si le prendo fuego? A ver si le puedo prender fuego, macho. Cosa de piedra. Usar la última cerilla para identificar el tejido. Habitante malvado de solo esto. Era mi mente que me gastaba malas pasadas. Objeto de piedra. Era piedra, con una cavidad en ella y... Bah, un líquido oleoso dentro. Vale. También tenía una especie de bramante fino en el medio. Hay que encender esto entonces. El objeto de piedra. Si lleva óleo, es que se enciende. Oye, Nico, creo que he encontrado luz. Venga, luz. Un tío muerto. Debe de ser Geinen. ¿Este? Jamón dijo que desapareció. Y esta es la tábula, ¿no? Buscaba la tábula en las montañas. Pues sí, tiene ahí la tábula. Así que aquí terminó. Muerto en una cueva. Y yo diría que es esto, ¿no? La tábula. Incluso añadiría que se voló la tapa de los sesos. Vale, Josh. Pues se quedó encerrado, ¿no? ¿Qué es este sitio? ¿Quién sabe? Pero mira los símbolos gnósticos. Está la Virgen Negra. Los árboles. El Dios y el Diablo. Parece la Virgen María, pero no creo que sea. ¿Qué quieres decir? No, es María Magdalena, ¿eh? Y el modelito con el hombro al aire. María Magdalena, ¿no? Debe de ser María Magdalena. Sí. Joder, qué pro, ¿eh? Marqués me dijo que los gnósticos la veneraban. O sea, las deducciones las hago bien, pero luego los puzzles toman. Santuario gnóstico. Tiene que haber algo que abra esa puerta. A lo mejor entre los grabados. Pero si fuera tan evidente, ¿no crees que lo habría encontrado Geinen? Vale. Geinen no ha encontrado algo. ¿Por qué? Porque no lo tendría. Y yo sí. ¿Qué puede ser? La maledicción. El medallón. Es lo más importante ahora mismo, la maledicción y el medallón. El resto, no sé yo. Mira, aquí está la tábula, ¿eh? Si no es esta, sí, es seguro. Sin duda, Geinen se había entretenido antes de volarse la cabeza. Me preguntaba ¿a qué pistas? ¿Qué había haciendo? Artefacto. Digo, ¿esto es lo que yo creo? Lo es, sí. Tenía que ser la tábula meditatis. Así que Geinen la encontró. Es tan pequeña e inofensiva. ¿Por qué Simeon la consideraría maligna? ¿Por qué tantas muertes por esto? ¿Y por qué llegar a tales extremos para ocultarla? A no ser que sea tan preguntas, preguntas. Como afirmaba Simeon. Ahora la cuestión es, ¿qué hacemos con ella? Si es tan peligrosa, ¿por qué no la cogieron los... Bueno, los gnósticos no, los otros, y la destruyeron directamente, ¿no? Cantimplora. Era una vieja cantimplora. Tiene que estar vacía, seguro. Su contenido se había acabado hacía mucho. Sí, ya. Linterna. Era una vieja linterna. Parecía haber muerto a la vez que Geinen. A ver la nota esta. Ex luce veritas. De la luz, de la verdad. Luz, verdad. Eran las mismas palabras que en el fresco del Castel d'Alsans. Vale, ¿puedo coger el revólver? Cogí sí. La vieja pistola. ¿Tiene estaba balas demasiado o no? Corroída y oxidada para disparar. No, entonces ¿para qué coño la quiero? Sombrero. Era un sombrero de fieltro, como el del baúl de Geinen en el castel. Los años no lo habían tratado bien. Vale, ¿tienes algo más tenía tú por que aquí? Ser Geinen. Que sí, que es Geinen, pero en ese que caso, tiene algo. El cuerpo llevaría décadas allí. Tenía un orificio de bala a un lado de la cabeza. No se lo veo. Se yo. Había quedado atrapado, como nosotros, y decidió suicidarse. Hombre, para morirte de sed, que es lo mejor. Yo también extraje lo haría. Extraje el mapa de debajo del brazo del cadáver. Parecía que Geinen había garabateado una especie de último testamento en el... A ver qué dice. Amigos, sé que al final me encontraréis, pero entonces será demasiado tarde. He descifrado la tábula y sé que nuestro destino se encuentra en el paraíso.
La llave del poder del dios está en nuestras manos. Nuestras manos, Muero tranquilo sabiendo que ahora podréis completar mi obra. Decidle a mi familia Hay letras en negro, cumpliendo con mi deber, que entrego mi vida gustoso por la causa. A la luz del día estas palabras se desvanecerán como nuestras almas. Pero sería estar seguros de que cuando lo hagan, ese nos guiará al lugar donde de nuevo nos encontramos. No estoy seguro, pero parece que el ocurrente Gainen dejó un mensaje secreto en su testamento. Sí, eso estaba viendo yo. Esta S yo creo que está más oscura, ¿no? ¿O no? A lo mejor no, ¿eh? No, esa no. A, B, D, ABD. Esto no tiene ni puto sentido. A ver, una A, una B. Y ya está, son cuatro letras. No tiene ni puto sentido esto, ¿eh? Vale, vamos a mirar la otra nota que había aquí. La fotografía era de una antigua tabla de arcilla. Gainen había escrito en ella. A ver, esto sí es más útil. Gainen se había molestado en traducir la inscripción. A primera vista, la inscripción narraba las hazañas de alguien llamado el Rey Sol. Los símbolos de la tabla eran parecidos a los que tenía grabados la cara de la tabla Veritatis. Vale, estas son las letras que están en negro. La Axe, región de la ciudad del si sol. Si la traducción de Gainen es correcta, el símbolo La Axe representa la región de la ciudad del sol. Gainen había marcado este símbolo en rojo con la letra A. ¿Será un orden esto? Xi Xe significaba el reino de la montaña. Gainen había marcado este símbolo con la letra B. Vale. Al parecer, Du A A She significa región de los dos ríos. Si la traducción de Gainen es correcta, el símbolo La Ji Xi representa la montaña del atardecer. Suena a atracción de parque temático. Sí. Y esta es la última. Si la traducción de Gainen es correcta, el símbolo Hu-A significa las ciudades jóvenes. Gainen había marcado este símbolo con la letra E. Vale, entonces, ¿la otra nota de qué me sirve? No lo sé. Vamos a mirar un poco por aquí. Aquí hay algo verde. Habían esculpido el pilar con forma no de árbol cogerlo, y lo habían pintado de verde. Sabía que representaba el árbol de la vida. El árbol de la vida, de verde, ¿no? Vale. Y este de azul, entonces. Habían esculpido un árbol en el pilar y lo habían pintado de azul. Yo no lo veo pintado de azul, se pero bueno. Creo que representaba el árbol de la sabiduría. Entonces el de la sabiduría es este. El Lucifer. A la figura tallada se le caía la pintura azul. ¿Sería una representación de Lucifer? Sí. La figura tallada había sido verde en su día. Me pregunté si sería una representación de Jehová. Vamos a mirar la tabla porque la he pillado y no la he visto, ¿eh? Supuse que encontrar la tabla era la parte fácil. Descubrir su finalidad era lo realmente difícil. Vale, hay como unos símbolos aquí. ¿Qué pone? Símbolos. Había unos símbolos grabados en la barra superior de la tabla. Los símbolos eran iguales que los de la foto de la tabla de arcilla. Vale, algo hay que hacer con la tabla y los símbolos. ¿Qué era lo otro que he pillado? El mapa este, ¿no? No. Un grabado de tábula. Un gran grabado del símbolo de la tábula Veritatis. El resto de las figuras de la escena parecían suplicarle. Una serie de figuras alzaban la vista hacia la tábula. Todas eran de color rojo. Aquí hay unos taburetes. A ver si puedo poner algo encima de ellos. No parece, ¿no? ¿Y la estatua esta? En la peana había arañazos antiguos, como si alguien hubiera movido la estatua. ¿Seguro que esta es María Magdalena? Como si alguien la hubiera movido. Seguro.
Mija, la túnica roja. Todo encaja. Que sí, que es María Magdalena, pero ¿y qué? ¿Y cuál es el niño? Según el Evangelio Gnóstico, cuando María besó los labios de Jesús, pues esto... Que nació Lucifer, oh, ¿no? Ya veo. ¿O sí. qué? Así que los gnósticos creen que el niño es... ¿Lucifer? Supongo que sí. No sé yo si estatua. Le dio un empujón a la estatua y se giró en sentido antihorario. Aquí hay algo. Lámpara. Eso tiene pinta de medallón, ¿eh? La lámpara merecía un vistazo de cerca. Marco... El círculo de hierro estaba engarzado en un marco que cubría la lámpara de aceite. Vamos a poner el medallón. Sin caja, claro. El medallón encajaba perfectamente en el receptáculo. Sí, pero me faltan dos medallones, ¿eh? Vaya, echa un vistazo a esto. La luz del medallón ilumina esta figura azul. Podría ser nuestra llave de salida. Si tienes razón, eso explica por qué Gainen nunca salió de aquí. Porque no tenía el medallón. No tenía el medallón. No me queda claro, ¿eh? ¿Sería una representación de Lucifer? ¿Qué pasa si cambio el medallón de sitio? Vamos a ponerlo, yo qué sé, aquí abajo. Me ilumina el otro. Pero no han dicho nada interesante, así que vamos a ponerlo en el otro. Y si no hace nada, lo dejaré arriba. A ver esto que ilumina. ¿Tú me dices algo, Nico? Porque si no... ¿Eh? ¿Qué buscas? Aún no estoy segura. Pero tiene que haber una forma de abrir la puerta. El tipo sonriente tiene algo que objetar. Pero él no tenía el ojo de una mujer para los detalles. Sí, tú tienes unos detalles, vamos. No ayudas una mierda, tío. ¿Y qué hacemos con la pistola, tío? Una pistola vieja y oxidada. A ver, esto se puede mover. Vamos a probar a moverlo, si hace algo. Volví a empujar la estatua. Pero no te bajes, sigue empujando. Vale. Habíamos visto que había unas marcas en la tábula y otras... Otras aquí. Esto. Según la traducción, un tipo llamado Rey Sol tuvo una vez la tábula... Los Espérate, símbolos de... quita. A ver si podemos poner la tabla en algún lado. Que si iba de aquí. Eso no iba a suceder. No, vale, vale. Quita, hostia. ¿Y si se la doy a la estatua? No, necesitaba ¿no? una idea mejor. No se me ocurre nada, ¿eh? Por aquí no hay nada. A ver. Es que aquí como que me faltan huecos, ¿no? Uf. Vamos a quitar esto de aquí. Se lo voy a poner arriba. ¿Y qué pasa si pongo la tábula aquí? Eso no tendría ningún sentido. Bueno, pero hay que probar, ¿eh? Eso no tendría... Ni pies ni cabeza, lo sé. La maledicción, si la tengo es por algo. Pero bueno, aquí ponerla aquí no... Eso no... No tendría sentido ponerla ahí. ¿Y si disparo a esto? Eso no funcionaría. Estoy un poco perdido, no sé lo que hay que hacer. Coge el mapa que tiene Gingen. A la luz del día estas palabras se desvanecerán. Ni puta idea.
O sea, acerca el mapa a la lámpara. La lámpara es esta, ¿no? Cuando coloqué el mapa cerca de la llama, algo empezó a cambiar. La escritura del mapa empezó a reaccionar al calor. ¡Caramba! ¿Qué es? Supongo que las ubicaciones del mapa podrían coincidir con las que ha marcado en esta foto. Babilonia, Mesopotamia. Esto supongo que será Asia Menor. A ver, Si ah. esta letra coincidía con la de la traducción de Gainen, esto debía de ser la ubicación de... Ni puta idea. Bueno, vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Y para el siguiente veré si puedo salir de aquí. Y no tardar mucho. Porque no sé si era el último capítulo o el siguiente. O no quedan más de uno o dos, la verdad. Así que nada, dejamos esto aquí y nos vemos en el próximo.